Apreciadas autoridades, familia del Básquet Zaragoza, medios de comunicación, amigos y amigas. Siempre es un motivo de alegría ver que el trabajo de un equipo cuenta con la confianza y el respaldo de sus patrocinadores, motores que nos ayuden a seguir en esta apasionante aventura del baloncesto profesional, en este caso, junto a nuestros aficionados. En unos momentos tan difíciles como los que vivimos, ante las dificultades para seguir adelante en esta nueva normalidad, recibir esta ayuda de los tuyos es todavía más gratificante. Nuestro esfuerzo en la cancha, recompensado un año más con el premio de disputar competiciones europeas, como en unas horas sucederá sobre este mismo escenario, nos sirve de acicate para hablar allí donde vamos del sitio del que procedemos y del que nos encanta ser embajadores deportivos. Por eso, como capitán del equipo de mi ciudad, como zaragozano y como aragonés, todo lo que lleve el apellido Aragón nos hará siempre enorgullecer de esta tierra que ama el baloncesto. Muchas gracias. Buenos días a todos, al equipo, a la junta directiva, al presidente que ayer nos comunicaba efectivamente que tenía y nos podía acompañar. Pero fíjense, produce bastante emoción escuchar vuestras palabras, querido capitán, porque este proyecto de ayudar al básquet Casademont Zaragoza, nuestro baloncesto de élite, está incluido en la estrategia de recuperación económica de Aragón. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar todos, todos. Aquí hay patrocinadores a los que conocemos muy bien y son empresas que están asentadas, exportan, crean empleo en la comunidad autónoma. Y ahí, como digo, nos sumamos con la fuerza que hemos tenido, porque tenemos otras prioridades, como sabéis, serias en las áreas sociales, en las áreas económicas, en las áreas asistenciales, en las áreas de la sanidad, y hemos hecho ese esfuerzo porque sabemos valorar lo que está haciendo el Casademont Básquet Zaragoza. Lo sabemos valorar. Tenemos un embajador de primer nivel en competiciones europeas y queremos reforzar esa imagen. Con la modestia del convenio queremos sumarnos a este proyecto y que el turismo que tenemos en Aragón también es como vosotros, tiene excelencia. Vosotros sois equipos de élite y nosotros aspiramos a ser turismo de élite con las increíbles capacidades que tenemos en la comunidad autónoma, como ha quedado reflejado en el autobús. Aunque uno está a veces muy lejos de la realidad de lo que ocurre, pues afortunadamente tiene en su equipo la directora general, el director de Turismo de Aragón y el equipo que me trasladan las necesidades. Y yo solo que hago a veces solo firmar y proponer en este caso a nuestro gobierno proyectos como este de respaldar a nuestro baloncesto de élite. Como digo, os agradecemos que nos dediquéis estas hermosas pantallas que saldrán en las televisiones all over the world, como se dice, ¿no? Y desde luego os animamos para que mantengáis la categoría europea, porque si no pasa nada, podemos renovar el convenio para otras anualidades, porque vamos a tener presupuesto aprobado en la Comunidad Autónoma de Aragón, Dios mediante, el día 30. Enhorabuena por el trabajo que hacéis también de difundir nuestra tierra, nuestros valores, y sumaos a esos valores que transmitís con el deporte, con la competición, con el trabajo en equipo, pues sumamos estos valores de lo que es Aragón
con su oferta turística, y yo creo que podemos hacer otro equipo más potente para superar pernoctaciones, para que la gente nos visite y se anime a conocer los recursos que tenemos. De verdad, muchas gracias, y también así ayudaréis, igual que nosotros intentamos estar a vuestro lado, a nuestro sector turístico, hoteles, restaurantes, para que venga mucha gente de fuera a ver los partidos, y también insuflemos business a ese sector que también está atravesando unos momentos delicados. Muchas gracias, enhorabuena por los éxitos deportivos, y ahí vamos a estar como uno más empujando vuestro proyecto deportivo.